Estás consciente que allá arriba no podrás continuar con ese maldito vicio, ¿verdad? Cállate y déjame disfrutar mi último cigarro. Deberías estar dormido. Mañana las podrás ver de primera mano. Lo sé, pero nunca desde esta perspectiva otra vez. ¿Alguna vez te he contado lo que solía decir mi abuelo? Solo un millón de veces y cada vez que te veo. Él solía decir que era muy egoísta pensar que estábamos solos en este universo. Él aseguraba que en el planeta más cercano a nuestro había vida. Estaba convencido de haber visto con su telescopio a naves espaciales salir de aquel planeta. ¿Y quién pensaría que años después la hipótesis de tu abuelo sería confirmada? Para ti puede que parezca solo una historia que cuento cada vez que puedo. Pero gracias a ella he llegado hasta aquí. Y mañana que estemos entrando a la atmósfera de ese planeta, mañana que estemos a merced de un nuevo mundo, esa historia cobrará un nuevo sentido para mí. Y también para mí, te lo aseguro. Pero ya es tarde y es momento de descansar. Te veo mañana. Hasta pronto, viejas amigas. ¿Dónde has estado toda la noche? Amor, ¿qué haces despierta a estas horas? Ya es muy noche. Lo mismo podría preguntarte. ¿Por qué llegas a estas horas? Yo pasé a ver a Richard. ¿A Richard? Mañana van a partir para no regresar en 6 meses y prefieres pasar el tiempo con tu amigo que con tu familia. No, no, no es eso. No es eso. Entonces, ¿qué es? Explícate. Yo no sabía cómo despedirme de lo que más amo en este mundo. Fui a buscar a Richard, platicar con él y una vez más lo encontré inmerso en sus pensamientos y volví a escuchar la historia de su abuelo. Sé que debí de haber pasado toda la noche contigo y con las niñas, créeme. Lo sé. Pero si hubiera estado aquí, no sabría cómo despedirme de ustedes. No podría dejarlas. Tú y Richard fueron seleccionados entre miles de personas para visitar el planeta. Es un gran honor y una gran responsabilidad, y estamos extremadamente orgullosas de ti. Tus hijas no dejan de hablar con sus amigas de cómo su papá va a visitar a los hombres del espacio. Por mucho que me muera de miedo y preocupación, sé que no hay mejor persona para el trabajo que tú. Y en 6 meses, que regreses, aquí te va a recibir tu familia con los brazos abiertos. Ahora vete a despedir de tus hijas. No importa si las despiertas. Yo me voy al cuarto. Brazo robótico activado. Iniciando inspección de la protección térmica. Antenas de comunicación 1 y 2 en condiciones óptimas. Niveles de combustible al tope. Niveles de oxígeno y CO2 en óptimas condiciones. Sistemas de gravedad artificial. Listo. Sistemas de propulsión en orden. Todos los sistemas en orden. ¿Listos para despegar, Voyage 1? Todo en orden. Voyage 1, listo para el despegue. 10. Al fin podremos vivir el relato de tu abuelo. 9. Lo sé, pero ahora que se acerca lo que tanto soñé, siento miedo. 8. ¿Miedo? ¿De qué? De lo que encontraremos en ese planeta. 7. Las ondas que hemos mandado han sido capturadas o destruidas. Ya es muy tarde para volver. 6. No pienso volver, pero todo parece indicar que nos acercamos a un territorio hostil y primitivo. 5. Tranquilo, Richard. Vamos en son de paz y no vamos armados. Estoy seguro que los nativos nos tratarán bien. 4. Eso espero yo. En verdad, eso espero. 3. Por cierto, 2. ¿Qué es tan raro el de ese planeta? Tierra. En verdad, esos nativos son primitivos. Sí. 1. Tierra. Muy primitivo. Despegue.